Hola, hola. En este trending te contaré todo esto. Tammy Parra nos reveló cosas súper impactantes. Leslie ya no tiene el cabello rosa y te contamos la razón. Escabeche cumplió 10 años. Fuimos al concierto de Young Miko y te contamos todo. ¿Qué le hizo Néstor a Susi? Y los cambios de look de Isa Tena y Allison Ian. Hola, hola. Esto es lo más trending en internet y redes sociales. Empezamos este trending contándote que ya salió un nuevo episodio de Día de Uñas con Tammy Parra, donde nos confesó todos sus secretos. Hay un peruano que me gusta, se llama Diego. ¡Ay! Además, este episodio es muy especial porque está presentado por nuestros amigos de Bio Oil. Y lo mejor de todo fue que pudimos conocer sus productos especialistas en el cuidado de la piel, que son súper innovadores. Están hechos a base de aceites y vitaminas que humectan sin dejar una sensación grasosa. También son libres de parabenos y veganos. Amamos el Bio Oil Gel, un gel que al contacto con la piel se vuelve aceite y humecta hasta la piel más seca. Solo necesitas aplicar muy poco producto para sentir tu piel sedosa y con un aroma delicioso. No te pierdas todo el chismecito y los mejores tips para el cuidado de tus manos en Día de Uñas con Tammy Parra. Te dejamos el link anclado en los comentarios. Ahora te cuento que Leslie Polinesia ha dado un giro radical al cambiar el color de su cabello. Para muchos, su característico cabello rosa era parte de quién era ella. Y según sus propios tweets, esta decisión no fue fácil. Leslie compartió que soltar el cabello rosa fue un proceso muy doloroso, sin embargo lo describió como un paso importante en su crecimiento personal y en su búsqueda de evolución. Afirmó que aunque su cabello rosa la había acompañado durante muchos años, ella es mucho más que un color de cabello. Reconoció que había cargado con la idea de Leslie Polinesia no es Leslie Polinesia sin su color de pelo rosa, pero finalmente decidió liberarse de esta carga. Leslie reveló que había estado posponiendo este cambio desde hace más de 2 años. Durante ese tiempo reflexionó mucho y buscó señales de la vida para saber cuándo sería el momento adecuado para este cambio. Y cuando descubrió que estaba embarazada y no podía teñirse el cabello, fue la señal que necesitaba. Su decisión de cambiar el color de su cabello marca un antes y un después en su vida. Y Leslie espera que sus seguidores la acompañen en este emocionante viaje de crecimiento y evolución personal. Leslie nos muestra que el cambio puede ser doloroso, pero también es una parte esencial de avanzar y crecer como individuo. Comenta corazones blancos si amas a Leslie y sabes que un color de cabello no la define como persona. Y bueno, también seguimos mandando muchas cositas a nuestro grupo de WhatsApp, que está lleno de puros elotitos muy cool. Y prepárense, porque hoy les tenemos un videíto de este gran chico. Diles, Lucas. Oigan, en el grupo de WhatsApp de Elliot les dejé un chismecito que trata sobre la historia más loca que he tenido con una fan. Entonces, si quieren enterarse del chismecito, vayan al canal de WhatsApp de Elliot. Pero córrele, porque ya le mandamos este videíto solo a nuestras personitas más fieles. Te dejamos el link en la descripción para que te unas y no te pierdas de nada. Ahora le mandamos un abrazo, beso y patadita de la suerte a Escabeche por darnos 10 años de pura diversión. Así como lo escuchas, Amix, Brian y Eddie Escabeche comenzaron esta aventura hace 10 años, en el lejano 2014. Y desde entonces nos han dado videos llenos de locuras, risas y momentos épicos. Desde sus primeros videos hasta ahora, ya con un squad formado por Gio, Jess, Eric y Armando, nos han mantenido pegados a la pantalla con su energía contagiosa y ocurrencias. Queremos agradecerles por cada carcajada, por cada momento compartido y por ser una inspiración para todos nosotros. Ustedes son más que un canal de YouTube, son una familia. Que este 10º aniversario sea solo el comienzo de una nueva era llena de aventuras aún más épicas y momentos inolvidables. Ahora te cuento que se ha desatado una verdadera revolución en TikTok con una pregunta que todos se hacen. ¿Qué le hizo Néstor a Susi Morris? Todo comenzó cuando Leo Studi soltó esta bomba en un video. El TikToker con el que nunca colaboraría. Pero pues, Néstor, no puedo juntarme con gente que le hizo daño a mis amigos. Y claro, cuando menciona a sus amigos se refiere a Susi Morris y quizás también a Luis Méndez, quienes ahora son parte del Team Panas junto con él y en el pasado colaboraron con Néstor. ¿Pero qué habrá pasado entre ellos? De entrada hay que aclarar que cuando Néstor y Susi estaban juntos en el Team Mal Tercio, mucha gente los veía como pareja, pero resulta que todo era solo contenido. Susi ha dejado claro que nunca tuvo una relación amorosa con él, sin embargo Susi ha compartido que Néstor nunca fue un buen amigo para ella. La relación de trabajo se volvió tan complicada y estresante que le causaba ansiedad y para mantener su tranquilidad decidió alejarse del equipo. Así que a Mix parece que Néstor causó daño a Susi en su amistad y quizás tenía actitudes tóxicas que le traen malos recuerdos. Por eso Leo
Leo se niega a colaborar con él y tiene todo el sentido del mundo. Ahora que ya lo sabes, comenta si alguna vez dejaste de hablar con un amigo y mándale todo tu apoyo a Susy, Leo y Luis. Para cerrar este trending, te cuento que hay dos youtubers rubias que se hicieron un cambio de look recientemente y nos dejaron con la boca abierta. Comenzamos con Isatena, quien nos tiene acostumbrados a su característico cabello rubio. Sin embargo, recientemente nos sorprendió al cambiar su look por completo y teñirse de un hermoso tono pelirrojo. Y vaya que le queda espectacular. Este cambio radical ha generado un revuelo en las redes sociales, donde sus seguidores no paran de elogiar su nueva apariencia y destacar lo radiante que se ve con su nuevo color de cabello. Pero eso no es todo, porque también tenemos a Alison Mia, conocida por su melena rubia que siempre ha sido su estilo distintivo. Sin embargo, recientemente decidió desafiar los límites de su estilo al proponer un reto a sus seguidores. Si su publicación alcanzaba la asombrosa cifra de 500.000 likes y comentarios, se teñiría el cabello de un cautivador tono café. Y como era de esperar, sus fans respondieron con entusiasmo. El resultado fue un cambio radical que resalta aún más la belleza natural de Alison. Y todo gracias a una emocionante colaboración con L'Oreal. Además, parece que se puso extensiones. Estos cambios de look nos demuestran que la belleza está en la diversidad y en atreverse a experimentar con nuestro estilo. Felicidades a Isatena y Alison Mia por sus audaces transformaciones que inspiran a millones de seguidores en todo el mundo. Ahora que ya conoces los temas que son tendencia, compártelos con tus amigos y después olvídalos, porque muy pronto habrá mucho más. Y ahora sí, le mandamos un beso, abrazo y pata de la suerte a Lisbeth Menoscal, De Todo Chicas, Nelly Fuentes, Jasmine Pedro, Alessandra Tirado, Sumiko, Felipe, Andrea, Cecilia Esquipula, Emilia Acosta, Lili, saluditos a Diosdado Juárez hasta Perú, Adriana Cole, Tata Juega, Song Kang, Michelle, Nayeli, Ashley Stephanie, Emi, Damián Milán, Brittany Mora Houston, Dayana Canete, Akemi, Nelson Chorlango y Marjorie Mirón. Muchas gracias por ser parte del nuevo Elliot Me, porque ahora it's all about me.